Honestamente, no sé cómo orientar este vídeo. Como siempre, ya sabéis que no hago ningún tipo de guión ni nada por el estilo para absolutamente ningún vídeo de los que hago. Sí que en alguna ocasión me he preparado, que sé, los puntos de los que quiero hablar. Pero con esto, no. Simplemente quiero hablaros un poquito de lo que ha sido mi experiencia viendo Black Clover y sobre todo teniendo en cuenta que se acerca a un juego que es al final de lo que se trata mi contenido habitual. Mi contenido habitual se basa en juegos gacha, se basa en juegos de anime. Y Black Clover Mobile es uno de los juegos que más o mejor pinta tienen de todos los que se han anunciado en los últimos 2 años. Ya veremos si acaba siendo la panacea, si acaba siendo mejor que Grand Cross, que ya sabéis que para mí es el mejor juego de móvil que hay, o acaba siendo una decepción como muchísimos otros títulos que han ido saliendo, insisto, en estos últimos 2 años desde la salida de Grand Cross, que ha puesto un listón demasiado alto. Para mí, demasiado alto. Pero hoy vengo a hablar de otra cosa. Hoy vengo a hablar de la experiencia de Black Clover. No suelo hacer esto. No suelo venir aquí a hablar de anime. No suelo venir aquí a hablar de nada. Ya sabéis que yo no edito mucho los vídeos. Que no hago auténticas virguerías. Ni muchísimo menos, de verdad. Yo hago 4 cortes y ya está. No sé cómo va a quedar este vídeo. Pero quiero compartirlo con vosotros. Quiero compartir qué es lo que ha sido esta experiencia. Porque realmente esta experiencia ha sido muy especial por el anime. Me ha encantado Black Clover. Os lo voy adelantando desde aquí. Pero también ha sido muy especial porque esta experiencia al final la he compartido con todos y todas vosotros y vosotras. O sea, para quien no lo sepa, y a pesar de que lo he dicho en muchos vídeos y demás, yo Black Clover me lo he visto con vosotros, lo he visto en directo, y este tipo de contenido siempre es algo que no he disfrutado o que nunca me ha parecido un contenido realmente bueno, en el sentido de como creador de contenido, porque al final ver anime en directo o reaccionar a cosas en directo no es crear contenido. Sí, tú aportas tu reacción, tú aportas tus propios comentarios, tus propias teorías y tal, pero no estás creando contenido, estás reaccionando a otro contenido. Y siempre me ha parecido algo que no me gusta, o que no me gustaba, mejor dicho, porque ahora, a pesar de que sigo teniendo mis dudas sobre este tipo de contenido, después de hacerlo yo, se ha sentido muy especial. O sea, no es cuestión de lo que... No es cuestión del tipo de contenido, no es cuestión de la aportación del streamer, es cuestión de que se siente como si estuvieses con 4 o 5 colegas, en este caso la gente que fuese la que estuviese en el chat, se siente como si estuvieses con unos cuantos colegas sentados en el sofá y viendo una serie juntos. Se sentía exactamente igual, la gente en el chat ponía sus cosas, la gente en el chat que ya se había visto la serie me decía ¡ah! Y ese tipo de cositas, ese tipo de... ¡Ay, ya te enterarás! ¿No? Deja de preguntar, que lo sabrás pronto. Porque al final, muchas de estas personas que me han acompañado en el viaje ya habíais visto la serie. Ya sea una, ya sea dos, ya sea 3 veces. Y ya sabéis lo que va a pasar. Pero a muchos de vosotros os pasaba lo que a mí me pasaría si viese con un colega, o si viese con mi pareja, o si viese con cualquier persona, Naruto. Es que para mí Naruto es especial. Y si yo le pongo a esa persona Naruto, voy a estar muy pendiente de a ver qué hace, a ver qué dice, a ver qué cosas piensa, a ver cómo reacciona a este momento que a mí tanto me encanta, a ver cómo reacciona a este otro momento que tanto detesto. No sé, es algo muy especial, la verdad. Es algo muy especial de lo que no me había dado cuenta hasta que yo mismo lo he probado. Y me ha encantado, la verdad. No quiero que el contenido de mi canal se base en eso, ya sabéis que, para quien no lo sepa, bueno, os lo digo por aquí, mi contenido de Twitch se basa en... Por las mañanas juego a cosas, Genshin Impact, Tower of Fantasy, Seven Deadly Sins, Grand Cross y más cositas, pero sobre todo, pues bueno, esperando a nuevos títulos, que sabéis que estoy esperando a ellos. Por las tardes de vez en cuando hago directo y hago cosas random, me echo un LOL, me echo un Valorant, me echo cualquier cosa. Y luego por las noches, durante este último mes y 6 días, hemos estado viendo Black Clover, todos juntos, en directo, desde el principio al fin. 170 capítulos en mes y 6 días. En 30 y poquitos días, la verdad. Nos lo hemos rusheado bastante fuerte. ¿Y qué quieres que te diga? Me lo he pasado genial. Antes de continuar, obviamente este vídeo va a tener spoilers. Voy a hablar un poquito de las cositas que más me han gustado. No mucho, porque tampoco quiero enrollarme. Pero voy a hablar un poquito de las cosas que más me han gustado de la serie. Y por lo tanto, no quiero que os comáis spoilers. Con lo cual, si no te has visto Black Clover, te animo a que dejes de ver este vídeo. No voy a hablar sobre el juego mucho. Voy a comentarlo un poco por encima de después de ver Black Clover, las ganas que tengo y tal, pero del juego no voy a hablar. Así que si no te has visto Black Clover, te animo a que vayas y te veas la serie. Sobre todo si tienes ganas de verla, porque lo he disfrutado una auténtica barbaridad. Hablemos un poquito. Todo esto lo he vivido junto con vosotros.
E insisto, algunos de vosotros la habéis visto conmigo por primera vez y otros no la habíais visto nunca. Y eso lo ha convertido en algo especial por la comunidad que se ha formado alrededor de ello. Ha sido realmente increíble. Y a pesar de que me hubiese gustado también haberlo podido hacer en su momento con One Piece, que para quien no lo sepa me puse al día de One Piece básicamente porque por la cuarentena, eso nos tuvo mucho tiempo encerrados en casa, y aproveché para ponerme al día de One Piece. Pues ahora estoy intentando también darle otras oportunidades a otros animes. Black Clover era uno de ellos y de los que más pendientes tenía gracias a la aparición del juego, que fue exactamente lo mismo que hice con Seven Deadly Sins. Iba a salir Seven Deadly Sins Grand Cross y dije, bueno, me tendré que ver la serie para estar un poco al tanto de lo que es el juego, porque al juego le tengo ganas, tiene muy buena pinta, quiero animarme y ver la serie a ver qué tal. Ya sabéis que para mí Seven Deadly Sins no fue nada especial. De hecho, podría ser de las pocas series que no recomendaría. De las pocas series que no le pondría quizá incluso ni el aprobado, que a mí no me ha gustado. Mucha gente disfruta de Seven Deadly Sins, pero a mí personalmente nunca me ha gustado. Pero Black Clover ha sido algo distinto. Me lo he visto con intención de estar preparado para el juego, pero me he encontrado una sorpresa increíble. Y es que el universo me ha flipado. Es el típico universo shonen, no es nada increíble, para quien no lo sepa, yo no tengo un bagaje abismal de animes, no me veo animes de temporada por norma general, me veo los típicos, los grandes, Shingeki, Naruto, tal, no sé qué, lo de siempre, ¿no? He visto cosas un poquito más indie, entre comillas, mucho más de nicho, pero me veo por norma general lo que la mayoría de gente se ve. No soy ningún otaku curiao, como se podría decir, no consumo mucho anime, vaya. Pero Black Clover me ha enamorado. Y es que soy muy simplón. A mí la fórmula shonen del típico chaval que es un don nadie, que por de hecho es más desgraciado de lo habitual, pues acaba por X o por Y siendo un personaje súper poderoso con un montón de amigos después de no tener apenas de ninguno de ellos y viviendo aventuras realmente increíbles. Y Black Clover ha sido eso. Black Clover trata de un chaval que no tiene ningún tipo de magia dentro de un mundo de magos. Y al final te acabas dando cuenta de que ese mismo chaval, que se llama Asta, es el maldito counter de todo ese universo. Es decir, en un mundo de magia, Asta acaba siendo la persona que es capaz de anular la magia, que es capaz de absorber la magia y ponerla a su merced, ¿no? Es realmente simple y al mismo tiempo espectacular, ¿no? El típico personaje que pensabas nunca podrá llegar a nada porque dentro de un mundo de magos no tiene ningún tipo de magia, acaba dándole la vuelta y acaba convirtiéndose en eso, el némesis de absolutamente todo ese mundo. Y ya no solo Asta, ya no solo el protagonista, su amigo, Yuno, con el que ha crecido desde la infancia, al cual mucha gente odia porque tiene un power-up cada 4 o 5 capítulos, y esa razón de los power-ups te lo acaban explicando de 170 capítulos que tiene el anime, te lo explican en el 160 y largos, y te dicen, ah, igual por esto, igual por esto el tío es tan poderoso, igual por esto el tío tiene tantos power-ups, tiene tantas razones por las que es tan poderoso, ¿no? Su amigo Yuno, sus compañeros de orden, todos los toros negros son especialísimos, todos los toros negros son geniales, cada uno con unas características tan distintas y con un carisma tan, tan especial. Me he enamorado, es un grupo de magos, es un grupo de amigos, es una familia realmente especial. Y hacía mucho que no sentía esto con un anime, de verdad. Y a día de hoy me he puesto al día de bastantes títulos que tenía muchas ganas de ver. Tenía muchas ganas de ponerme al día. Muchos de ellos no tienen nada que ver con shonens. Pero yo que sé, recientemente, que me venga a la cabeza, me he visto a Oashi, me he visto Violet Evergarden, me he visto la cuarta temporada de Los Jojos, que la tenía pendiente, ahora me tengo que poner con la quinta. Me he visto Vinland Saga, me he visto muchas cosas. Pero no sé si es porque lo he visto en directo con vosotros, pero de verdad que Black Clover lo he sentido especial. Tiene muchas similitudes con Naruto. Quizá tiene algo que ver. De hecho, tiene bastantes similitudes con Naruto. En los últimos capítulos, cada vez tenía más y más similitudes con Naruto. Mucha gente me dirá, no, pero a ver, ¿y Naruto tiene similitudes con otras cosas? Por supuesto, Naruto no ha inventado nada. Yo siempre he dicho que Naruto es mi anime favorito y ya está. Pero no estoy defendiendo que sea el mejor, ni muchísimo menos. De hecho, es algo que me gustaría comentar en algún videíto, ya que me animo un poquito a lo mejor a hablar más sobre anime, ¿no? Pero Black Clover ha sido de verdad realmente increíble. Me ha encantado. Y ahora, después de ver este anime, tengo muchas ganas de que salga el juego. Muchísimas.
y conseguir a mis personajes favoritos, conseguir a mis personajes favoritos en sus momentos más épicos. Que para quien no, para quien tenga esa duda, me gustaría de hecho que me dijeseis cuál es vuestro personaje favorito de Black Clover en los comentarios. De hecho, esta parte la pondré un poquito al principio del vídeo, para la gente que normalmente no llega a la mitad de los vídeos o a los 10 minutos que llevamos ahora de vídeo, que también se anime a ponerme su personaje de Black Clover en los comentarios. No me digáis la razón, y sobre todo, por favor, no me habléis de manga, respeto. De hecho, en directo, la gente se ha portado increíblemente bien. En 170 capítulos, en más de un mes y medio, no más de un mes y medio, no más de un mes y una semana de visualización de Black Clover, solo ha habido dos gilipollas que han decidido venir y hacer un spoiler. Uno de ellos supuestamente sin querer, y otro de ellos de forma totalmente intencionada. Lo cual, de verdad, que en tanto tiempo la gente se haya portado tan bien, yo de verdad que lo respeto muchísimo y espero que en los comentarios hagáis lo mismo. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito y yo os digo por qué el mío es Noel. Noel es un personaje que en el capítulo 2 odias y a partir del 3, ya entiendes un poco más su backstory de por qué es así y cómo se va convirtiendo poco a poco en alguien increíble, en alguien maravilloso, en alguien que era altiva, que era totalmente rechazaba a la plebe, a lo que es la gente que se considera inferior a la realeza por ella formar parte de la misma, y acaba siendo todo lo contrario por esa familia tan especial que encuentra entre un montón de plebeyos, entre un montón de desgraciados, de repudiados por la sociedad, de delincuentes. Eso que se acaba convirtiendo en su familia. Familia que prácticamente no tuvo de pequeña, por X o por Y. No sé, o sea, ese personaje, sus power-ups, sus momentos, sus transformaciones son increíbles. Para mí me flipan. Noel es con diferencia mi personaje favorito. Y luego, pues bueno, muchos otros por ahí, ¿no? Charmy es súper adorable. Lack es increíble, tiene momentazos brutales. Y luego, pues bueno, el protagonista, el capitán. Es que todos son increíbles. Es que no hay un personaje que digas, es que lo odio. De hecho, la mayoría de los personajes que odias al principio los acabas queriendo conforme avanza la serie. Porque así funciona esto, ¿no? Todos se acaban haciendo amiguitos por norma general. Un Black Clover que cuando lo empiezas dices, uff, una historia por aquí, una historia por allá, una historia por ese otro lado. Y te acabas dando cuenta de que conforme van avanzando y conforme llegas al capítulo 120, 100 algo así, que es cuando acaba la primera saga, el primer gran arco, te das cuenta de que todo forma parte de un mismo conjunto, de que todo estaba relacionado, que todos esos capítulos que has visto hasta ahora estaban todos relacionados entre ellos y todo tenía una razón de ser. Y por eso creo que la historia de Black Clover está bastante bien escrita, está bastante bien. Yo tampoco soy ningún especialista, no sé mucho sobre narrativa, no sé mucho sobre tal, pero a mí me ha parecido bastante bien escrita, bastante interesante, me ha mantenido constantemente interesado. Creo que está muy bien ocultados ciertos aspectos y ciertas cosas que te acabas dando cuenta mucho más adelante, que eso es algo que hace increíble One Piece y Oda, obviamente a un nivel mucho mayor, teniendo en cuenta que tiene más de 1000 capítulos. Pero creo que Black Clover lo hace realmente bien y es algo que me ha flipado. Me ha flipado, de verdad. Es que le pondría una nota muy alta a la serie. Un 9 largo. Yo sé que mucha gente... Un 9 de largo, pero es que ya sé que mucha gente va a decir, pero ¿qué haces? Sí, no tienes ni idea, me da igual. Para gustos culos, ¿no? Esto es lo de siempre. Igual que a mí, para mí Seven Deadly Sins es un 4 y para ti puede ser un 10. Que es algo a lo que no se puede entrar a juzgar realmente. Porque las vivencias y lo que... Cómo lo experimenta cada uno... Hace que cada uno pues lo experimente eso de una forma. Y sus propios gustos y tal, no sé. Para mí puede ser un 9, para ti puede ser un 3. Y no pasa absolutamente nada, es totalmente normal. Me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. A partir de ahora, tendréis en todos los vídeos de Black Clover, porque ya me he empezado a animar a buscar AMVs y cositas para preparar outros, para preparar tal. Porque ya no, de anime ya no me puedo comer spoilers. Y de manga dentro de muy poquito tampoco. Pues tengo muchas ganas de terminarlo. O sea, tengo muchas ganas ¿qué estaba diciendo? De empezar a crear contenido sobre ello. De empezar a crear contenido de Black Clover Mobile, ¿no? Ya me he hecho las outros, que a partir de ahora las tendréis al final de cada vídeo de Black Clover. Obviamente contienen spoilers. Bueno, contienen spoilers, no, contienen spoilers de un anime que acabó, también, entre comillas, hace 2 años. Tenedlo en cuenta. Pero, insisto, si no os habéis visto Black Clover, no sé qué hacéis viendo un vídeo de Black Clover. Eso también tenedlo en cuenta. Y aparte, para quien le interese, esto es algo que
pues algo que es importante. No puedo dejar de subido en Twitch, no puedo dejar de subido en YouTube todos estos directos. Este pequeño momento spam lo he dejado para el final porque tampoco me parece de muy buen gusto decirlo al principio. Pero quiero que sepáis que todos los capítulos de Black Clover los tengo aquí. Os lo pongo por aquí en pantalla, a ver si... Creo que lo puedo hacer aquí. Creo que sí. A ver, correcto. Lo tenéis todo por aquí en pantalla, perdonadme que he desaparecido. Un segundito, voy a aparecer, ahí estoy. Los tengo todos aquí, excepto del 1 al 5, que me da mucha rabia haberlos perdido. Pero estos son todos los capítulos de Black Clover, todos los directos que hemos hecho reaccionando a Black Clover. Y los vais a tener todos en el Patreon, ¿vale? Yo sé que mucha gente dirá, Cacesín, greedy, no sé qué, avaricioso, solo quieres dinero. Ni mucho menos. El Patreon son 2,50€ al mes y podéis pagarlo literalmente cuando os dé la gana y descargaros todos los capítulos, ¿vale? O sea, ya no volveré a pagarlo nunca más. Pero muchos de vosotros me lo dijisteis, yo os decía que no me gustaría perder esto, no me gustaría que se perdiese en el olvido, que, bueno, esto lo hemos vivido y ya está, y se acabó. Me dijisteis, oye, ¿por qué no te abres un Patreon y lo subes todo ahí? Y la gente que quiera verlo, que quiera apoyarlo, o que simplemente tenga curiosidad por ver tu reacción de X capítulo y tal, pues que vaya al Patreon y lo pague y lo pueda ver. En su momento me tiro un poco para atrás porque nunca me ha gustado tener la sensación de pediros dinero. Pero al final, Patreon, pues bueno, está bien. O sea, creo que ahí estáis viendo, tenemos ahora mismo dos mecenas. O sea, dos personas que están pagando el Patreon. Y vale 2€. Literalmente vale 2€. Si queréis apoyar, ahí vais a tener todo el contenido de Black Clover. Así que, sin más. Para quien no quiera, no pasa absolutamente nada. Yo simplemente lo voy a dejar ahí como repositorio. Yo lo quiero tener. Yo quiero que se quede guardado. Para que yo, cuando quiera volver a revivir esos momentos especiales que he vivido viendo esta serie, pueda volver a hacerlo yo también. Y de ese modo, también podéis hacerlo vosotros, ¿no? De nuevo, no puedo dejarlo subido en YouTube, no puedo dejarlo subido en Twitch, pues hemos encontrado esta forma para que los podáis ver también vosotros. Así que nada más, iremos viendo. Ha sido increíble Black Clover, tengo muchas ganas del jueguito, de verdad, y espero que salga muy bien, espero que salga increíblemente bien y poder disfrutar de realmente un gacha con el que me enamoren los personajes y que el juego también esté bien hecho, porque tiene muy buena pinta Black Clover Mobile, la verdad, esperemos que no decepcione. Yo por lo pronto me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, ¿qué haremos a partir de ahora? Ya sabéis, por las mañanas en Twitch estaremos jugando a jueguitos. Por las tardes, jugando a jueguitos. Y por las noches, vamos a tener una semanita de descanso de anime. Y luego me plantearé cuál va a ser la siguiente historia que veamos. Que seguramente sea Bleach. Seguramente sea Bleach. Pero aún no lo tengo decidido. Lo vamos viendo. Os iré avisando por Twitter, os iré avisando por aquí también. Así que espero que os mole la idea, sea lo que sea. Nada más, yo me despido por aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.